¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos con el fuego. Después vamos a hacer alguna comida. El fuego, el humo me viene un poco en la cara. A la cara. Pero está bien. ¿Cómo os parece? Detrás está... Eso no es ni lago ni mar. Es alguna cosa conectada al mar y está ya congelado. Ahí hay una persona que está pescando. Está dentro del agua. Sí. Robert vino de visita porque está en el camino a... Barcelona. A Barcelona, sí. Ya va mañana a Barcelona. Mañana estaré a Barcelona. De hecho, no hice una introducción. Bienvenidos a mi canal. Robert, Despejando Enigmas. Bienvenidos a mi canal, Gosha, Agencia Cósmica. Y yo, Despejando Enigmas. Canal amigo, ya sabéis. Hola. Canal. A todos. Hola. Pues hacemos esta tertulia un poco así improvisada. Primero lo que queríamos comentar es felicidades a Mari por llegar al primer año de su canal, Svaru Oficial. ¿Qué te gustaría decir aquí? Bueno, que nada, pues que ha aguantado todo un año comprometida, subiendo vídeos cada día, uno en español y otro en inglés. Y luego que nosotros este mes ya hacemos 6 años de contacto. Eso con... es otro aniversario, sí, que el primer aniversario es Mari Svaru. Sí. Felicidades otra vez, qué buen trabajo con la determinación a seguir adelante. Muy bien, espero que siga así y mucho más se puede desarrollar en el futuro. Esto esperamos. Y otro aniversario es son 6 años de nuestro contacto. El fuego va a mi cara. A ver, el humo. El fuego o el humo. Claro, el humo. Es que tú lo has dicho, es que te va a quedar la ropa. Ropa no me importa mucho. Con olor a humo. No me importa, me encanta el olor de humo. Ahora, son 6 años ya de primera conversación con Svaru Guerra. Era 17 de diciembre 2017. ¿Tú fue el 17? Para mí. Ah, pues yo fui el día 11, ya los he hecho los 6 años. Ah, sí. Hostia, no sé por qué decía, no sé por qué decía 17. Yo fui el día 11, es verdad. Sí. El día 11. Yo ya he hecho ya los 6 años de contacto extraterrestre. Sí. 6. ¿Y vas a hacer algún vídeo de aniversario? ¿O qué? Es que pensaba ahora que era el día 17. Ah, ok. No, pero yo mío, que sí que voy a hacer, pero no voy a subirlo día 17. No tiene que ser exacto en esta fecha, pero voy a hacerlo pronto. No voy a decir de qué es aún. Pero ya tengo algo pensado. Tal vez lo subiré a finales de diciembre, por ahí. Tengo que ponerlo porque tengo muchos vídeos también en cola para hacer. Sí, pues yo igual, no sé, o hago un directo o... explicando qué es lo que hemos vivido en estos 6 años, la cantidad de información que hemos compartido sobre todo tipo de temas. Y me hace mucha gracia cuando yo escucho según qué personas se dicen dónde están las pruebas. Digo, la información es que hablamos de todo y de forma súper técnica, sin ninguna contradicción. Si hay algún científico, algún médico, alguien que se dé cuenta de que esto sencillamente es otro nivel, y sobre todo la gente de metafísica, del mundo espiritual, de cómo se habla de según qué temas, y de madre mía, todo lujo de detalles. Así es. Ahora sí que te llega el fuego, ¿no? No, ahora no, ahora ya va por ahí. Entonces, también el domingo pasado hicimos el directo con la cena, como sabes. Y tengo una pequeña sorpresa. Teníamos esta idea y Athena dijo que sí. Porque realmente las preguntas en inglés no me parecieron tan enfocadas. La gente preguntaba por todo.
Yo tenía siempre que decir, mira, el tema es este, el tema es este. Entonces, lo que se me ocurrió es que yo ahora, porque aún el chat sigue ahí, voy a coger algunas preguntas más que encuentro con tranquilidad. ¿Cómo que el chat sigue ahí? El chat en directo está ahí, se puede ver. Yo lo tengo siempre configurado que puedes ver el chat después. Entonces, las preguntas están ahí. Entonces, yo voy a coger algunas preguntas, las que no fueron respondidas en el directo, y con calma, Athena lo va a responder algunas, claro, no todas, y voy a añadirlo como anexo, más preguntas respondidas después a este video total de preguntas y respuestas. Entonces, esto va a ser una sorpresa. Después, no sé si sabes, porque a veces no nos seguimos unos a otros porque no hay tiempo. Yo no veo directos de Robert. Él no sabe lo que hago yo siempre. Entonces, lo que hice últimamente es esa declaración a las fuerzas oscuras y pedí a la gente que me manden sus escudos de protección con las manos para la tierra, que están blindados, que están blindando la tierra contra cualquier influencia negativa. En español tengo 120 videos. Entonces no sé cómo voy a editarlo, pero solo para... ¿Haciendo qué? ¿120 vídeos? ¿Haciendo qué? Declarando que están blindando la tierra contra las influencias negativas. Porque esto fue mi video. Se acerca mucho que yo estoy la tierra está blindada, solo se manifiesta el bien. Y aquí no permitimos ninguna influencia regresiva. Y están blindando con las manos 120 vídeos que tengo que editar. Pero... ¿Ya? Pero el problema... El problema de que la Tierra esté como esté, bueno, sí, yo creo que son varias cosas. Una, la gente que manifiesta todo eso, y la otra, que la gente manifiesta todo eso porque la Federación nos guía a manifestar eso. Entonces... Sí, pero además de esto, nosotros como semillas somos guardianes aquí de este planeta, de esta humanidad, de alguna manera, con nuestra energía afectando todo el planeta, pues aquí estamos protegiendo... contra cualquier fuerza que quiere manifestarse en este planeta. Sí que tenemos este poder, hay que estar unidos, más que nada esto también nos hace como unidad, que estamos trabajando juntos como una entidad, una mente con un propósito, enfocados, y eso también empodera a la gente. Me gustó mucho ver la gente empoderada cuando estaba como manifestando esto, y me gusta mucho ver a la gente así, porque así se conectan con este yo poderoso dentro y se sienten relevantes. Porque mucha gente como no sé qué hacer, pero cualquier acción así también les ayuda a sentirse parte de esta comunidad. Entonces, solamente avisar que voy a tener que editar estos videos bastante. Hay mucho trabajo. Porque son 120 videos en español solamente. Después tengo otros no sé cuántos en francés, que un montón de gente me mandó videos en francés, no sé cuántos, como 30, y después montones en inglés. Tendré que editar mucho para que esto no sea muy largo. Bueno, esto era uno de mis proyectos recientes. Ahora te dejo el espacio para ti, para que hables un poco de tus proyectos recientes y ideas. Bueno, yo tengo la... A ver, yo he tenido... Es que no hace ni un mes y medio que fallecieron mis padres, entonces tengo la cabeza muy dispersa. De hecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora ya? Bueno, yo creo que estoy todavía en la fase de cuando hay familiares que se te van, estoy en la fase de negación, que no me lo creo todavía. ¿Aún no sabes lo que es? No me lo creo, por supuesto así, porque no me lo creo. Ahora va a ser cuando llegue a Barcelona, que poco a poco... Claro, me voy haciendo mal la idea. Yo es que no me lo... O sea, es que a ver... y eso que fui al funeral de mi madre. Claro. Al de mi padre no, porque es que ya había llegado... No pensaba yo que se iba a ir. Entonces... tengo la mente todavía dispersa. No, todavía no, Gosha. No me he tomado a fuego. Yo creo que uno más se puede. Uno solamente. Entonces, no, que te va a llevar mucho trabajo el editar todo eso, y cuando lo tengas editado, digamos que habrá pasado un poco el tema este de los etortianos, ¿no? Pues por eso estoy también haciendo esto.
No que ellos lo vean necesariamente, porque como dijo Acena en el directo, no, ellos no van viendo ahí las cosas, pero la energía, algún tipo de energía sí que les va a llegar. Vuestra intención por telepatía también, que son telepáticos y van a recibir cosas, mensajes y energías de la gente aquí en la Tierra. Volviendo a lo que estaba diciendo, ahora vas a Barcelona y ¿cuánto tiempo piensas quedar ahí? Es que, bueno, ahí tenemos que arreglar cosas de papeleo y cosas de estas. No lo sé, no lo sé. Espero que no mucho. De hecho, solo he comprado el billete de ida. Okay. Porque el de ida y vuelta era carísimo. Entonces, de ida, y cuando vea uno de barato, regreso otra vez aquí a Finlandia. Y otra vez, cuando vea uno barato, vuelvo otra vez a Barcelona. Sí, sí, sí. Sí, porque a veces hay estos baratos. Sí. Más que nada es por el tema de papeleo. Y a mí me gusta Finlandia. Tienes un gorro nuevo. No, este gorro, lo que pasa es que tú no lo habías visto, pero este gorro lo que tiene es que Gosha me regaló un gorro. Y la historia que tiene este gorro... De Suecia, sí. La historia que tiene este gorro, si os fijáis, que me tapa las orejas. ¿Lo veis? ¿Y otro no? El otro me deja media oreja. Ah, ok. Y este me tapa las orejas. Lo digo para la gente que vaya a países así, no solo me tapa las orejas, sino que por dentro tiene forro polar. Sí, es verdad, tienen que taparse las orejas. Tienen que tapar la oreja porque sufre mucho con el frío. Sí, y hay mucho viento, entonces también a veces entra ahí por dentro. Oh, qué bien que no hay viento, por cierto, que se oye bien el audio. Sí. Otra cosa, Mari en su último video, continuando con los hilos, por fin, de hecho no fue Mari, fue el SIC. Fueron sus amigos tarjeteados que revelaron que tú aún no has visto el video, no, porque sale hoy. No. Revelaron que Mari es la hereditaria del trono. De hecho, Acena... sí, ¿cómo? Bueno, hereditaria, la sustituta. La que la va a reemplazar en algún momento. La princesa. Esto ya sabíamos por bastante tiempo. Bueno, pero... la princesa, claro. Sustituta suena un poco raro. Sí, la siguiente en línea que va a ser reina cuando le toca. Y bueno, esto ya sabíamos por algún tiempo, pero no se pudo decir porque todos ellos principalmente decían que tal vez no es necesario decirlo, que tal vez va a llamar atención innecesaria, que va a distraer más como telenovelas, ¿no? Pero son cosas que pasan. Por eso no lo decimos antes, aunque ellos dejaban pistas. Mari dejaba pistas, como diciendo que era que Alan era su mentora, por ejemplo. Por ejemplo, yo ayer hice un directo sobre la información de Mari sobre la sociedad holística, y ahí en la sociedad holística explica también el tema de la realeza. Oh. Y explica que, y dice así, Alenim no es que vaya a dejar el trono ni nada de esto, pero es que ya tiene una sustituta o algo así, creo que dice la palabra sustituta. Y, bueno, explica que cómo es, qué es lo que tiene que hacer, etc. Sí, son pistas, está entrenando ya, entrenando con Mari, con Alan por mucho tiempo, y es por eso. Hay un perrito bonito aquí, ya lo veréis. Ah, sí, verán. La cámara de 360. Y otra cosa, Acena me dijo que a Mari no le gustó este video y esta parte donde ellos lo dijeron, que el SIC los tajeteanos, el SIC, grabaron esta parte y le forzaron que incluya esta parte en su video. Pero Mari no quería, supuestamente no le gustó. Pero es su voz, ¿no? No, es otra voz. Esto es mensaje de SIC. Es mensaje de SIC para los seguidores. No he visto el video, ¿no? Sí, porque sale hoy. Y sale con otra voz totalmente. Y esto... ¿Puede mujer? Sí. Sí, sí, pero no se sabe, creo, quién exactamente está hablando, pero es como todo el equipo. Y están ahí felicitando a Mari, su crecimiento personal, cómo creció mucho, cómo conquistó muchos retos. Y sí, oh, y también Mari dice otra sorpresa, que quiere mejorar su audio de alguna manera, hacer tal vez su voz digitalizada de alguna manera, o idealmente en algún momento en el futuro con su propia voz. Vas a verlo en español. ¿Veis cómo van procediendo las cosas? ¿Quién sabe qué va a pasar?
Bueno, eso ya lo decía Svaru Janeka. Sí. Que el paso era... a nosotros lo que se nos dijo que el paso era por escrito, luego venían imágenes, luego venía el audio y luego vendría vídeo. Así es como dijo Janeka y Svaru en un principio que iba a ser la cosa. Sí. Lo único que, bueno, hubieron problemáticas con según qué cosas. Ya sabes que tuvimos una infiltración. Y se echó un poco para atrás el plan. Se quedó todo parado. Pero sí, sí, sí. Qué emocionante. Mucha gente dice que el año 2024 va a ser malo, difícil. ¿Tú has oído algo? Hombre, lo único que he oído es que me está tocando el sol en toda la cara. Pero va y llevo la lentilla. El calor de la lentilla. Sobre el año 2024, bien. El problema del año 2024 que veo yo... Vas un poco más lejos, te molesta. No, porque la cámara... El problema que veo yo es que... En teoría, el día 31 de diciembre del 2023 viene la Federación Profunda, que serían los Etortan, que yo, por lo que veo, que cómo son y tal, son la definición pura del diablo, tal cual. No estoy exagerando. No, es la definición. Es el humo que mis ojos... Luego estarían los andromedanos, que los veo muy manipuladores, desde mi punto de vista. Y luego estarían los sirvientes, que son los alfratianos. Entonces, parece que cada vez que vienen aquí sucede algo a nivel mundial. Como son tan falsos esta gente, los Etortan, no se sabe si han llegado ya. No se sabe. Han captado una nave de ellos. Pero yo, independientemente a todo esto, el año 2024 yo creo que va a ser un año de calma. Yo. Para tu vida. ¿O globalmente? No, yo para mi vida yo creo que van a venir cosas magníficas. O sea, ya hemos dicho que el mismo evento no es igual para todos. Y cuando tú hablas del futuro, tanto bien o como mal, es según cómo estés tú por dentro, es lo que vas a reflejar. Yo personalmente veo un futuro, un 2024 bien. Lo he acabado mal, o sea, que ya mal es imposible, ya no sé qué me puede pasar. Entonces, creo que va a ser un año bueno, al menos para mí. A nivel general, a nivel mundial, te digo que va a ser un año igual tranquilo. Digo yo, ¿eh? ¿Y por qué tranquilo? Porque cada vez la gente está cogiendo más conciencia sobre no hacer caso a todo lo que venga del mundo gubernamental, o sea, y oficial. Entonces, como no le hacen caso, se difumina, como lo que ha pasado con el conflicto de los vecinos de aquel lado con los de la bandera amarilla y azul, que es como que se ha difuminado eso y se ha enfocado a otra región. Y parece ser que la gente también no le presta mucha atención y se puede enfocar en otro lado, porque la gente no se está focalizando en lo que los medios oficiales quieren que se focalice. Entonces yo lo que veo es como un año de calma, no sé. Yo no sé si veo calma, pero no sé si yo veo nada. Yo no sé. Nada, sí, no, yo nada, simplemente no, no. No sé. Pero simplemente sí que vi algunas personas diciendo esto. ¿Diciendo qué? Eso, que el año va a ser difícil. Algunas personas ahí que ven cosas y que analizan las cosas. Pero bueno, yo no veo nada. No sé si calma o no calma. Yo creo que va a ser un poco más que calma. No sé si va a ser difícil, pero algo estará allí pasando. No, que algo se está cociendo algo siempre. Se está cociendo, siempre sí. Se cuece algo. Algo. Siempre. Además, ya sabéis, esto dijo también Athena en el directo, porque esta pregunta fue también hecha. ¿Cómo veis lo que viene? Y ella dijo que cuidado con muchas falsas banderas también, que van a haber más falsas banderas y no prestar atención. Como dijo Robert, ya creo que más gente está consciente de estas cosas y ya no prestan tanta atención a todo esto. Puede ser que más enfermedades, de lo que sea, pero ya, otra vez, más gente ya sabe de falsedad de todo esto. Claro, es que... No van a reaccionar de la misma manera. A ver, es que si te mienten una vez, si ya te mienten dos, la culpa ya es tuya. O sea, es que, vamos, es que... Sí. Entonces... sí, a ver qué. Y creo que con Canal de Mari algo va a pasar también.
tal vez como esto de audio, algo nuevo, creo que va a manifestarse. El audio, ¿no? Puede ser, no, es que no sé, pero algo. Vamos, sería demasiado ya, sería demasiado que saliera en vídeo. Oh, eso ya sería, sería, wow. No sé, ¿os imagináis? Si estamos listos, pero a ver, sí. O sea, es que claro, tú imagínate, es que, imagínate, yo me lo puedo imaginar, imagínate una chica joven hablando directamente a la cámara. Respondiendo a tope. Respondiendo sin ningún guión. Y respondiendo de la manera que está haciendo los vídeos. ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Pensaríais que es extraterrestre o pensaríais que yo qué sé? Es que yo ya no sé... Que es una lista. Exactamente. Yo ya no sé qué pruebas piden esta gente que pide pruebas. ¿Qué quieren? ¿Unos calzoncillos? ¿Una braga? ¿Qué es lo que quiere? Porque son gente fetichista, ¿eh? Porque dice que las personas rubias no existen. Eso lo he escuchado yo. O sea... ¿Qué prueba quieren? Yo lo que digo es que la prueba es la información. La prueba es la información. ¿Por qué? Es muy sencillo, José, y luego habla tú si quieres. No hay mundo material ni mundo espiritual. Perdón, mundo astral. Repito otra vez. No hay mundo material, no hay mundo astral. Solo hay mundo astral. ¿Qué significa eso? Que lo que de verdad te interesa es lo que te transforma por dentro. Unos calzoncillos, una tuerca... Unas luces en el cielo, unas huellas, unas fotos trucadas de extraterrestres, eso no vale para nada. Lo que importa es lo que te transforma por dentro. ¿Y qué es lo que te transforma por dentro? La información. Día sí, día también. O Gosha, o Robert, o Mari, se hace algo. O dos veces al día, o tres. Chicos, 6 años de contacto, hay que celebrarlo. ¡Saca el vino! No, no sabemos. Por cierto, ¿qué vamos a beber? Nada. ¿Qué vamos a beber? Que no pensamos de nada. Lo sabía, vamos a comernos aquí unas salchichas. ¿Qué locos somos? Tenemos algo para comer, pero sí. No para beber. No, si no sabéis lo bueno, no sabéis lo bueno. Otra cosa más quería preguntarte. Que traemos la madera y digo, oye, ¿pero tú traes fuego? Dice, no. No, porque yo pensaba que Robert lo trae, porque él siempre se encarga de cosas de fuego. Bueno, vi que te gustó el video de Mari sobre la Tierra plana. ¿Qué te gustó? ¿Por qué te gustó? A ver, hay una cosa. Todos los vídeos de Mari me gustan, pero hay unos que sobresalen. Por ejemplo, explica toda la historia del terraplanismo, de dónde sale. Y es lo de siempre, está la Biblia por el medio, la religión, y luego pues hay aquello, ¿no? Que lo cedes todo, o sea, el terraplanismo significa que lo cedes todo, y ella termina diciendo que la agenda es el terraplanismo. Eso fue interesante también, lo noté, sí, que la agenda es esto. Está muy cerca del fuego, ¿no? Ah, está bien, de momento que la bien. Agenda es el terraplanismo, o sea, a ver una cosa, yo lo que estoy viendo, que el terraplanismo... Como dice Mari en el vídeo, dice, las personas son tridimensionales. ¿Qué hace la religión? Pasarlo en dos planos, y es donde pone los cuatro puntos, que esos cuatro puntos son los cuatro puntos del ataúd. ¡Madre mía! Y luego te dice que todo es, bueno, como decretos, cuando nace un hijo tuyo, pues es como que lo das, porque como que lo cedes. Cuando firmas cualquier papel, cualquier documento, lo estás cediendo todo. Y bueno, y todo esto va enlazado con el terraplanismo. Lo que pasa es que eso es lo que no te dicen los terraplanistas. Pero sí que me gustó. Entonces seguro que ya no puedes esperar a hacer este video en tu directo, ¿no? Pero no, hombre, porque hay videos muy buenos. O sea, ¿pero tú vas en orden o vas no, 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 sigo un orden. Porque lo que me he dado cuenta es que todos los videos de Mari siguen un orden. O sea, y en muchos... Sobre todo los del principio, en otros ya no, que dices que para ver este vídeo tienes que ver el anterior. Entonces, el anterior. Los coges en orden. Todo vale. En orden. En orden. Sí. En orden. Creo que los que me he saltado son los de la Antártida. La luna me encantó, la luna me encantaron. Sí. La entrevista a Urma, ¿sabes también? Que había una que digo, hostia, esta... No, no me convence mucho, pero hice la primera, me encantó, hice la segunda, y cuando lo lees
con detenimiento, ya sabéis, en la página web. Dices, hostia, pues está muy bien, está muy bien. Porque en la segunda de los Urma te explican cómo tomarían la tierra. Y te explica dos formas. Me gustó la advertencia del Urma que le dio a la Federación. Oh, eso me encantó, eso me encantó. Oye, hay que ser rebelde. La Federación lo tome mis últimas palabras como una advertencia. Que hemos empezado guerras por mucho menos. Por mucho menos, por mucho menos. Lo único que quiero decir, para ya acabar, porque no sé cuánto durarán baterías. Yo creo que el problema es de la memoria ahora. Podría sí, ser la memoria. Vamos a acabar. Única cosa que yo estoy subiendo con Matías los transcritos de Mari a la página, pero estoy atrasada como 3-4 meses, porque yo hago un video cada día. Igual como Mari hace video cada día, yo hago un transcrito por día. Lo hago manualmente, lo corrijo. Después Matías también hace última revisación de puntuación, todo eso. Pero a veces me pierdo un día si pasan cosas, como por ejemplo estoy de viaje o lo que sea. Entonces, pero todos los transcritos van a estar subidos. En español. Ambos idiomas, claro. También Mari mencionó el libro que están pensando hacer. Esto también ya... Lo veo bien, lo veo bien. Por mucho tiempo, de hecho, ya estamos pensando que se debería poner esto en libros. Lo veo bien. Porque es tanta información, es también para protegerla. Es que hay que proteger la información porque, a ver, ya hay gente que va copiando cosas por ahí. Sí, hay que protegerla. Hay que protegerla, lo veo bien. Que salga ya todo esto ya en vídeo. Hay en vídeo, en formato en los libros, porque también... En libros, no uno, libros. Libros, porque muchos, hay muchísima información, muchos. Libros. Porque el canal es algo frágil. Pueden así desconectarte y ya no estarás en línea. Pero libros es algo sólido que tienes en tus manos, como... La prueba material, la prueba material. ¿Quieres que la prueba material? El libro. Vamos a acabar ya. Gracias, Robert, por la compañía y a vosotros a escucharnos. Vamos ahora a comer algo sin beber nada. No tenemos nada a beber. Nada. Me refiero a ni agua ni nada. ¡Ay! Estamos cerca del fuego por las cámaras, pero ahora ya nos vamos a alejar un poco. Muchas gracias a los de Despejando Enigmas. Ahora tal vez... Y Agencia Cósmica. Vamos a volar el dron ahora. Vamos a volar el dron. Entonces vais a vernos aquí desde distancia. Vamos a volar el dron. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, gracias. ¡Chao! Hasta la próxima. Suscríbete, comparte. Comparte, comenta. Saludos. Hasta luego. Chao.